In your city faded off the brown, Nino. She insists she got more class, Nino. Swimming in the money, come and find me, Nemo. If I was at the club, you know I balled, chemo. Dropped a mixtape, that shit sounded like an album. Who'd have thought a countrywide tour be the outcome? Labels want my name beside an X like Malcolm. Everybody got a deal, I did it without one. Yeah, nigga, I'm about my business. Killing all these rappers, you would swear I had a hit list. Everyone who doubted me is asking for forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness. Bitches, bitches. Dreams. Big fame, big change. I stuck my dick inside his life until that bitch came and went hard all fall like the ball teams. Just so I could make it rain all spring. Y'all seen my story, my glory. I had raped the game young. You could call it statutory when a nigga blow up. They gon' build statutory. Frente estaba la bestia. No era el Barça, pero bestia era el gran. Da lo mismo. Además de hacer lo que dicen, luego lo veremos, estaban lesionados, se han lesionado los dos. Es una de las malas noticias para el Real Madrid. Sí, porque ninguno de los dos va a poder jugar y hay que decir que la novedad puede ser que juegue Arbeloa, que Sergio Ramos sea el central y que por tanto ahí pueden estar las nueve del equipo. Bueno, lo que sí parece claro es que Pepe no va a jugar y que Pepe, así mejor que le descanse por Pepe. Y que le pasa un poco eso también, que ve una camiseta azulgrana o el Barça, el otro día al Levante y volvió a volverse loco. Impecable. Pepe, otra vez Pepe. No se pudo controlar. Xavi Torres quiso llevarse el balón y lo que se llevó fue primero un pescozón, luego un pisotón y ya que estaba Pepe, una patadita en la nuca. Y es que ser central en el Madrid no es fácil. Sí, estoy muy estresado. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Pepe sonreía, incluso calmaba los ánimos en las tanganas. Pero algo debió pasar aquel mes de abril de 2009. Algo saltó por los aires en su cabeza. Pues si realmente quiere atajar el problema de raíz, va a tener que seguir algún tipo de terapia. Una terapia que aplacara esa necesidad incandescente por aniquilar al adversario, por llevar hasta las últimas consecuencias aquello de que pase el balón, pero nunca el tío. Probaron con terapia de choque. Dale un cojín, a ver cómo te sientes. Ahí está el cojín. Pero nada, Pepe seguía repartiendo justicia por los campos de fútbol. Lisandro nunca olvidará cómo Pepe casi lo parte en dos. ¿Qué le haría si socó para estar a punto de perder la cabeza? Con Dani Alves, las recaídas han sido constantes. Sabía que ocurriría. Ha sido un desastre desde el mismo momento en que entraste en mi consulta. Si ya le dio en Champions, pues también en Supercopa. Pepe es un caso perdido, algo que la ciencia no logra comprender. Definitivamente hay que quererle así, con ese pronto que le da a veces, que es verle esos ojitos y querer salir corriendo. Un paciente sin cura, o por lo menos, sin cura a la vista.